Minuto. Mientras tanto, en el Ecuador, en mi querido país, 20 horas y un minuto también. Estamos gracias al auspicio de YouTube. YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube, Pateando desde la Johnny. Es lo más importante. Eso es lo más importante. Después tenemos Telegram, se van uniendo también. Ya tenemos algunos suscriptores en Telegram. Esta red social fabulosa, que uno va encontrando más cosas en Telegram, así que únase, suscríbase también, y estamos ahí para recibir sus mensajes, sus audios, en fin. Tenemos la cuenta de Twitter, el tóxico Twitter. Ya llegamos a los 30,000 seguidores, gracias a Dios. No se han olvidado, miren, algunos datitos, ¿no? Algunos detalles. Siempre estamos opinando. No somos muy cansones ni tampoco intensos, pero estamos ahí en la cuenta de Twitter. A veces sí matan de las iras, a veces uno sonríe también, a veces se encuentra con novedades. Es un noticiero prácticamente el Twitter, y estamos llegando ya, me parece que me faltan 5 o 6 para llegar a los 30,000 en Twitter. Seguimos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las redes sociales. Bueno, novedades. Hoy voy a contar historia. Hoy vamos a contar historia. Una historia que la sufrimos, ¿ah? La sufrimos por confiados, pero no les voy a adelantar. La historia se llama Encaje. Ya la conté en la Radio Redonda, pero hoy lo quiero hacer en el canal de YouTube. Para quienes no escucharon esta historia, atención, que ya vamos con todos esos pormenores. Aquel año 2016, terremoto en el Ecuador, ¿no? Tremendo terremoto. Ahí le conocí a este individuo en la historia denominada Encaje. Hoy es el Día de las Marías. Saludos para todas las Marías, todas las Marías. Mi madre es Mercedes Maritza, no puedo saludarle. ¿Quién más? Mi esposa es Cristina, Mariana, no es María. Tengo una sobrina, María Paulina Jarrín Terán, hermana de mi sobrino Fausto, de Andrés, de sobrinos, de sobrinas, en este caso de Marías, me parece que es la única. Me parece que es la única. Primas tengo un montón. Un montón. Debe haber por ahí alguna María. Debe haber algunas Marías, así que no les voy a nombrar a ninguna. Pero sí recordar, por ejemplo, a mi sobrina María José Saavedra, esposa de Fausto. María, saludos para María. Para María Dolores Marangón, esposa de mi buen pana Fabito Lascano. María Dolores. Y toditas son Marías. María José, María Belén. Todas las hermanas son con María. Qué ingeniero, ¿no? El ingeniero les puso María y después el acompañante. Todas son Marías. Así que saludos en especial para María Dolores. Para mi concuñada María José Flores también. María. Otra de las Marías, María Fernanda, una buena amiga. Bueno. Hay algunas. María es un nombre muy, muy, muy habitual en nuestro querido país. Así que saludos a todas las Marías. Marías, ya no les ponen Marías, ¿no? Ya en la actualidad María ya no va dentro de los nombres que van escogiendo los millennials, ¿no? O en esta época, peor. Es más bien nombres ya... extranjeros, internacionales. Pero María, un nombre tan bonito y que combina, es combinable. María, María Teresa, María Fernanda, María Cristina, María Paulina, María Gusta, María Dolores, es muy combinable el María. Saludos para toditas las Marías. Hoy falleció, no es María, pero falleció la reina Isabel. 92 años de vida, ¿ah? 92 años de vida. Nació en 1926
nació un poquito antes que mi viejo, que mi padre. Mi padre nació en 1928 y la señora Reina Isabel nació en 1926. Muere al 2022, la resta 92 años. 92 años de vida. Que haya paz en la tumba de quien en vida fue la Reina Isabel, ¿no? Muy reconocida, ¿no? Sin duda alguna. ¿Qué más? Independiente del Valle. Pero antes de Independiente del Valle, algunos saluditos. Tomo lista, ¿eh? Cuidado. Jorge Luis Carvajal. Buenas noches, Pablito. ¿Qué dice, Jorgito? Jorge Luis. Marcelo Guerra. Saludos, Pablito. Buenas noches. Saludos para usted, Marcelo. Gracias por estar en compañía. Carlos Almeida. Saludos, Pablito. Presente. No me he podido conectar antes, pero veo su canal. Muy bien. Gracias, Carlitos. Siempre en sintonía. Jorge Luis Carvajal. Presente, carajo. Años blancos, altos, blancos y barbados. Así decía mi tío. Altos, nosotros somos altos, blancos y barbados. Era agrandado mi tío Guillito. Era tremendo. Estaba en el bar. Mi padre tenía un bar ya jubilado en el Parque Central, 3 de noviembre. Ahora es 23 de julio. Antes era 3 de noviembre. Y los dos paraditos ahí. Y pasaba un señor, ¿no? Buenas noches, Guillito. ¿Cómo? ¡Don Guillito! ¡Don Guillito! ¡Carajo! Mi papá no podía creerlo. Hermano, no te pongas así. Te está saludando. No te agrandes. Es que usted dice, viene Guillito. Como que le conociera. ¡Don Guillito! Altos, blancos y barbados. Tremendo era Don Guillito, ¿no? ¿Qué más? Estoy un poquito lejos, ya la edad será, ¿no? Ya está afectando la vista. No alcanzo a leer con precisión. A ver, dice Stalin cavando. Stalin cavando, ¿no? ¿Qué dice mi querido Stalin? Stalin, ¿dónde estás? Dice, buenas noches, Pablito. Saludos desde San Colquí. Una felicidad enorme por Independiente. Vamos por el título. Sería el segundo título internacional de Independiente del Valle. Desde el 2010 actúa en el fútbol profesional. 2010 apenas el equipo de Independiente del Valle. ¿Se imaginan? Un equipo que en 12 años, es poquísimo en el fútbol, 12 años en primera división. Porque este equipo fue antes Independiente José Terán. Lo transmitía el Independiente José Terán cuando jugaba con el San Pedro de Cayambe, ¿no? En el fútbol provincial, en la segunda categoría. Les conozco a los señores Terán, a quienes fundaron a este equipo. Así se llamaba, Independiente José Terán. Tenía un uniforme blanco con rojo y jugó siempre en San Golquí. Y don Michel Deller aparece, ¿no? En el camino. Dice, ¿dónde invierto? En el fútbol. Voy a invertir en el fútbol. Y voy a ver un equipo. Dicen que se acercó al Deportivo Quito. Y el ingeniero le dijo, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? No hay chance. No, señor, vaya nomás. Busque nomás dónde invertir. Un equipo de segunda categoría. ¿Ah? Lo compró Michel Deller y lo fue ascendiendo. Primera B. Bueno, segunda categoría, que es larguísima. Primera B, primera división. Y decía un cartel grandote en el estadio de San Golquí. El futuro campeón del fútbol ecuatoriano. Y primero fue finalista de la Copa Libertadores. Y primero fue ganador de la Sudamericana para luego ser campeón del fútbol ecuatoriano. ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, al revés de las cosas, ¿no? Porque la mayoría, ¿qué pasa? Son campeones en su país. Y luego dan ese salto internacional. Independiente del Valle, sensacional. Un aplauso para Independiente. El equipo de San Golquí, del barrio al continente, casi le pongo como el América. Tremendo. 2016,
Final de Copa Libertadores de América con Atlético Nacional de Colombia. La perdió, pero dejó al margen a Pumas, lo dejó al margen a River, a Boca Juniors. ¡Qué locura este Independiente! Tuvimos el privilegio de transmitir en la Bombonera Independiente del Valle con Boca, y ahí clasificó a la final con Atlético Nacional de Colombia. Y chao, nos vemos. 2019, también tuve el honor de transmitir ese partido en Paraguay. Final única, primera final única en Copa Sudamericana, y la ganó Independiente a Colón. De gana me hace entrar en este tema de Independiente, porque es hermoso. Es hermoso hablar del equipo ecuatoriano. Y ayer, otra vez Melgarito, pues. Yo le puse Melgarito y se enojaban los compañeros. Melgarito, ¿por qué irrespetas a un equipo peruano? ¿Por qué es Melgarito, pues? Melgarito. 3-0 te comiste, Melgarito. Después 3 más, 6. 6-0 en el global, Melgarito. Le hizo pedazos Independiente del Valle. Qué bien. ¿Qué más? Ángel Álvarez. Saludos, Pablito. Esperemos esas vibras positivas para el bombillo el domingo. Se juega la etapa Emelec ante el Aucas. Si el Aucas le gana a Emelec, creo que ya la final está lista. Aucas-Barcelona. Si hoy terminara el campeonato. Aucas tiene todo para ganar la etapa. Toda para ganar la etapa. Pero cualquier cosa puede pasar. A ver, ¿qué más? ¿Qué dice Ángel Álvarez? No, dice Luis Hualco. Hola, Pablito. Jejeje, presente en una de sus conocidas historias. Claro, claro. Ya vamos. Luis, ¿qué más? Carlos Almeida, Pablito, debería conectarse al programa de Luis Miguel y Aurelio. Estoy seguro que la rompen y destronan a la Radio Redonda. Felicitaciones, les he escuchado un par de días a Luis Miguel, a Aurelio José, volviendo a su dinámica, ¿no? Ese es el programa de ellos. Hablar de todo un poco, conversar del día. Hoy, por ejemplo, hablaron de Marías, pusieron música. Oh, me gusta, me entretiene. Es un lindo programa. Los escuché siempre. Ellos son más viejos que yo, pues, ¿no? Luis Miguel ya está por los 50 y algo, y Aurelio ya llegando a los 60. Entonces sí los escuchaba, pues, ¿no? Por si acaso. ¿Qué más? A ver, dice Ángel Álvarez, Pablito. También una mala noticia de hoy. Falleció Marciano Cantero, vocalista de Enanitos Verdes. No me diga. Enanitos Verdes, grandes voces de la música. ¿En serio falleció hoy? Vaya. Enanitos Verdes, ¿no? Qué lindo grupo este. Enanitos Verdes. En mi época, ¿no? Enanitos Verdes, Hombres G, que iban a la capital, al Ágora de la Casa de la Cultura y unos conciertos espectaculares. Hoy falleció, ¿eh? Bueno, mire ese dato. La Reina Isabel y el vocalista de Enanitos Verdes. Una fecha para recordarla, sin duda. ¿Qué más? Jonathan Simbaña. Buenas noches, señor Jardín. No se olvide de tomar lista. Saludos y presente desde la capital mientras se pueda. Muy bien, muy bien. Presente, mi querido amigo. Juan Diego, un abrazo, Pablito. Acá como todos los jueves. Dice, ¿pa' cuándo la historia del encaje, enganche? Es de los mejores, jajaja, ja, ja. Éxitos, Pablito. Y no haga caso a los sufridores. Aguante, Liga. Muy bien. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Campeón de la Copa Libertadores de América. Diego Gutiérrez, saludos, Pablito. ¿Qué equipo cree que va a quedar campeón? Dieguito, ¿no? El mismo, Diego Gutiérrez. Dieguín, saludos para ti, Diego. Cuenta una historia, sí, ya la vamos a contar. Estamos con la historia encaje. Después de tocar estos temas de las Marías, de la Reina Isabel,
del vocalista de Enanitos Verdes. Ya vamos a hablar de los premios que se lleva Independiente del Valle. Los premios fabulosos. ¿Por qué? Porque antes, la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana, se llevaban los dirigentes el dinero. Y una vez Maradona les dijo: ¡Ey! No se la lleven todo. Se lleva todo la FIFA. Y nosotros, que somos los actores, los futbolistas, los que entretenemos a la gente, nada. Los sueldos nomás. Ahora son premios fabulosos. Fabulosos. Mucho más en la Copa Libertadores de América. Muchísimo más en la Champions League y la Euro. Bueno, eso es otra cosa. Pero ya la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana, tiene premios importantes. Y es por eso que los brasileños de a poco se van metiendo, se van metiendo. Ustedes revisan, campeones de Libertadores de América. Ven argentinos, colombianos, uruguayos, chilenos y brasileños, poquísimo. Ahora aparecen en todas las finales los brasileños. Cuente una historia. Saludos, Pablito, doctor. Presente, doctor Marcelo Muriel. Saludos, Pablito. En sintonía. ¿Qué más, Cesarín? A gusto, dice presente, Pablito. Un abrazo. Siga siempre adelante. Gracias, mi querido Cesarín. Javier Ramírez ya se lesionó. Ha de jugar el Aucas. Qué raro, ¿verdad? Se lesionó a D. ¿En serio? Jugador del Aucas. Qué raro, ¿verdad? Pero ya, no le culparán al Emelec. Se ha lesionado el señor AD. O ya llegaron con los contratos para el próximo año. El futbolista tiene que ser profesional, pues. Tiene que ser profesional. Porque el mismo jugador que se encarga de recibir un precontrato y le dice: juega flojo nomás porque el próximo te llevo a mi equipo. No puede aceptar ese tipo de cosas. No puede dar luz a ese tipo de cosas. Yo, como dirigente, si acepta un jugador ese tipo de cosas, no lo contrato, pues. Porque sé que estoy expuesto a que otro le ponga más dinero para el próximo año y se lo vaya llevando. Me parece, ¿no? Me parece. Tranquila, la gente del Aucas no empiece a sufrir antes del partido. No empiece a sufrir antes del partido. AD es uno de los mejores que lo he visto en el campeonato ecuatoriano. Si se lesiona, sería una lástima. En serio, sería una lástima. Para una baja sensible para el Aucas en el partido del día domingo. A ver, premios para ir con la historia. Independiente del Valle estuvo en Copa Libertadores de América. Estuvo en Copa Libertadores. Y como quedó tercero de la Copa, fue a la Sudamericana, a la Copa Sudamericana. Entonces no estuvo en la primera fase, estuvo en la zona de grupos. Y en la zona de grupos se llevó 300 mil dólares. Vayan sumando. 300 mil, porque clasificó. Después en octavos, le dijeron: señores de Independiente, han clasificado 500 mil. 800 mil dólares en octavos. Después fue a cuartos de final. Clasificó 600 mil. Ya van 1.400.000 dólares. Y como llegó a la final, y si la pierde, tiene 2 millones asegurados. 2 millones más. Es decir, Independiente del Valle, perdiendo la final, asegurado 3.400.000 dólares. Qué lindo, ¿ah? 3.400.000 dólares. Si gana, ojo, le dan 5 millones de dólares al final. Más el 1.400.000 son 6.400.000 dólares. Tremendo, lindísimo para Independiente del Valle. Todo ese sacrificio, ese esfuerzo, el invertir en un equipo que estaba en segunda categoría, el invertir en un escenario deportivo, ahora tiene un estadio, porque lo mejoraron al estadio de Sangolquí, que se caía a pedazos.
y ahora tienen un estadio. No, la labor que han hecho es tremenda. Tener a un jugador en el Brighton de Inglaterra, por ejemplo, que el técnico dice, ah, ofrecen 42 millones. ¿Quién? ¿El Liverpool? ¿O el Arsenal que han preguntado? El técnico, para que diga el técnico, ah, 42, pero 42 cuesta los zapatos de Caicedo. Ya es hablar de cosas mayores. Es un muchacho que tiene un futuro enorme. Enorme. ¿De dónde salió? Independiente del Valle. Del Independiente del Valle. Tremendo este equipo ecuatoriano. Otra final más. Cada 3 años juega una final internacional. 2016, 2019 y 2022. Y ya fue campeón del fútbol ecuatoriano el 2021. Déjenme tomar un poquito de agüita para contarles aquella historia que nace en el 2016, cuando sacudió la tierra en el Ecuador. 2016, estábamos dormiditos con mi esposa. Dormidos estábamos, en el segundo piso. Dormidos, ¿no? Dormidos, después de hacer travesuras, dormiditos. Y ¡boom! Empieza a temblar. A temblar la casa. Los hijos. ¿Dónde están mis hijos? ¡Mis hijos! En el tercer piso. Ni han sentido. ¿Cómo temblaba esa casa? Tremendo. ¿Cómo sacudió a mi querido Ecuador ese 2016? Abril 2016, terremoto. Salud. Ponemos el tonito, mi querido Junior, porque se viene esta historia denominada Encaje. Año 2016, terremoto. Ya poquito pasó el susto. Ah, me acuerdo que estábamos en el piso 13 del edificio Argentum. Y a mediodía, las réplicas, ¿no? Las famosas réplicas. Temblaba ese edificio. Temblaba. Estaba con el Zeta, estaba con Esteban Ávila. Y éramos arrimados a una puerta, ¿no? Pues eso te dicen, tienes que ponerte ahí una puerta, debajo de la puerta. Y que, bueno, lo que Dios quiera, ¿no? Lo que pase, lo que tenga que pasar. Y claro, al estar en el piso 3 era tremendo. Entonces había esta situación de las familias damnificadas, todo lo que deja lamentablemente un terremoto, pues, ¿no? Mucha gente que queda en los escombros, que no puede salir, que pierde su vida, niños ahí metidos en todos estos escombros y desperdicios. Y apareció un señor, a informar del tema del terremoto. Un héroe, ¿no? Un tipazo este señor. Informaba, yo le escuché un momento, estaba en la casa y le escuché. Decía, acá estamos en Manabí, en Canoas, me parece, en algún cantón de la provincia de Manabí, que fue la que más sufrió en este terremoto, se originó ahí precisamente. Y este hombre informaba, decía, bueno, acá estamos, es lamentable. Tenía un buen verso, ¿no? Un buen verso. Y bueno, yo lo escuchaba, iba al programa y decía el súper director, vamos a pasar con Javier otra vez desde Manabí. Yo ya al aire, ¿no? Digo, ¿quién es este señor? Le digo que está hablando, que buena labor está haciendo. Dice, ah, nos llamó un día, dijo que si podía informar acerca del terremoto. Y era constante sus informaciones, ¿no? Todos los días. Aparte, él se denominaba un rescatista. Un rescatista. Era completo el tipo. Completo. Buen verso. Tenía una labor social extraordinaria. Era rescatista.
Entonces, sí, se asombraba, ¿no? La situación. Y un día que llego al programa ya de la noche, pateando radios, con el amigo Pastor, Chippy, los compañeros. Me cuentan, ¿no? Me pasan el dato. Dice, el rescatista va a venir a conversarnos todo lo que ha ocurrido en Manta. Ah, le digo, qué bueno, al fin conocerle a este señor. Y llega, y estábamos ahí en el programa, y resulta que empieza a contar, ¿no? Las novedades. Miren, dice, he rescatado a algunos niños. Qué difícil. Hay familias que. Hay niños que han quedado huérfanos, han perdido a su padre, a su madre. Bueno, un desastre todo lo que contaba, todas esas vivencias. Y qué verso, ¿no? Tremendo verso. Y bueno, ahí le felicité, le dije, Javier, mira, qué buena tu labor, extraordinario, sigue cumpliendo. No sé si era verdad todo lo que nos contaba, ¿no? No sé. Pero le felicité, salí al aire. Y un jueves, él seguía informando, un jueves que yo tenía este famoso pico y placa, el tipo escuchaba los programas siempre, y yo un jueves me permito decir, si hay algún taxista que esté escuchando el programa, por favor, si me puede pasar viendo para yo. Para que me deje en mi casa. Y en 2 segundos, el señor Javier Minda me envía un mensaje y me dice, Pablito, para eso estábamos, yo tengo un taxi. Trabajo también en esta labor de conductor de taxi. Ah, le digo, perfecto, excelente. Le respondo, ¿no? Le digo, mire, a las 8 acabamos el programa. Me dice, sí, yo le espero ahí abajo en Achiris, frente al Parque La Carolina, donde se sitúa la radio. Y bajo, en efecto, él estaba en un taxi. Me subo, ¿no? Y digo, bueno, dele, yo vivo por el norte, Santa Lucía. Ah, me dice, perfecto. Le digo, ¿cuánto me va a cobrar, Javier? No, no, no había una amistad total, ni no, recién conociéndonos. Y le escuchaba, ¿no? Y él también escuchaba mis historias y escuchaba toda la programación. Y me dice, Pablito, ¿cómo me va a decir que le cobren? No, 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 no se preocupe. Ah, le digo, Javier, pero ese es su trabajo. No, 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 no quiso saber nada de que yo le pague. Qué linda estrategia de este hombre, ¿no? Una estrategia espectacular, no, no te cobra, chévere, puntualito. Y me llevaba, me lleva a la casa. Aquí vive Pablito. Sí, le digo, Javier, no conversamos ni mucho. Y bueno, llegué a la casa. Y el siguiente jueves, puntero, 8 de la noche. Sé que tienes pico y placa, Pablito. Yo soy el duro para salvarte del pico y placa. Otra vez. Y creo que al tercer jueves, porque el tipo maquinaba, pues, cómo llegar al punto. Me dice, no sé, tercer jueves, tercer o cuarto jueves. Me dice, Pablito, te noto preocupado. Estás medio raro. Tú no eres así, tú eres alegre, divertido, te mandas tus chistes, pero te noto medio apagado, ¿qué te pasa? Yo soy una persona de confianza, me puedes contar, tal vez estás mal en el matrimonio, alguna situación, te peleaste con tu esposa, con tus papás. Se hablaba el tipo, ¿no? No le digo, hermano, por ahí una deuda que tengo que no me permite estar tranquilo. Y yo me quedo loco. Hay gente que vive endeudada, pero duerme en paz, ¿no? Duerme tranquilo, no pasa nada. Yo no. Yo sí me preocupo, sí me complico. Y le digo, eso, ese es mi problema. ¿De cuánto estamos hablando, Pablito?
digo, ¿qué querrá? ¿Qué querrá hacer este señor Mina, no? Le digo, ¿y para qué quiere saber cuánto? No, pues dice, para darte una mano, hermano. Claro, si ese es tu problema, si tu problema es plata, yo estoy para solucionarte. Digo, Javier, le digo, pero no, estamos hablando de algunos miles. De algunos miles, pues, Javier. No, pero tranquilo, mira. Dice, yo tengo carta abierta en una cooperativa. Nombró la cooperativa. Tengo carta abierta, hermano, en una cooperativa. Y en esa cooperativa, yo llego uno sobre otro los billetes. Porque yo soy bien puntualito, dicen los pagos. Entonces, te dan crédito, pues. Cuando tú eres así, cumplido, te dan crédito. Digo, claro, así es. Así es. ¿Con cuánto solucionas la deuda? Y ahí me mandó una frase. Plata querrás. Esa frase me quedó grabada. Plata querrás. Qué lindo que te digan eso, ¿no? Le digo, Javier, estamos hablando de unos 10 mil dólares. Hermano, tranquilo, tranquilo. Yo te doy, yo me hago el préstamo y tú me pagas a mí. Tú solucionas con el banco y me vas pagando a mí las cuotas. Eso sí, no me vayas a fallar. Le digo, hermano, me estás salvando de una cosa lindísima, porque una cosa es que tú me llames y otra es que me llame el banco, pues. El banco, si tú tienes que pagar el 2, el 3 ya está llamando. El 4, peor. El 5 ya te manda unos papeles de amenaza. Bueno, es tenaz. Le digo, Javier, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí este favor? No lo hagas. Javi. Ya le dije, Javi. Javi, tranquilo. No te acepto. No te acepto, hermano, porque de pronto tú necesitas también ese... Hermano, te estoy diciendo, Pablo. Mira, mañana te traigo los documentos, te traigo las cuotas, todo. Yo voy a ir a la cooperativa, traigo todos los papeles. Tú le ves qué cuotas, a cuánto tiempo me puedes pagar. Hecho. Ay, Javier, gracias, hermano. Gracias. ¿Qué más le digo? Gracias. Gracias, ñaño. Gracias, Javi. Javito. Y me bajo, ¿no? Porque, claro, era en el trayecto hacia mi casa donde conversamos eso. Llego a la casa emocionadísimo. Mi esposa me dice, qué cara de felicidad tienes. ¿Qué pasó? Le digo, me encontré un ángel en mi camino. Un ángel, ¿no? Qué locura. Un ángel, le digo, mi amor, un ángel. ¿Por qué? ¿Qué ángel? ¿De qué? Le digo, un oyente. ¿Te acuerdas? Y le pongo al tanto del asunto, ¿no? El que sabe informar del terremoto en Manabí. Ese personaje, ¿sabes qué? Me va a prestar dinero para que yo arregle en el tema del banco y listo. Yo le voy a pagar a él. No, magnífico. Dice, invítale. Un cafecito. Este señor. Dijo, sí, le digo, trabaja en un taxi. No es. No se le ve poderoso ni millonario. ¿No? Un tipo de humilde, de pueblo. Colaborador. Qué locura. Siguiente. Bueno, ya teníamos mayor contacto, pues no, ya no esperábamos los jueves. Estaba el billete ahí, pues. Me llama y me dice, Pablito, ¿dónde está? Le digo, ahí saliendo del programa. Ya le tengo los documentos. Ya le tengo los documentos. Las cuotas. Ah, le digo, Javier, pero está rapidísimo. Claro, dice, hermano, a los amigos hay que... No se les puede... huevear, me dijo, ¿no? Esa fue la palabra. Yo no les puedo huevear a los amigos. Yo les prometo algo y les cumplo. Gracias, ñaño. Bajaba y en efecto ya tenía los documentos, la cooperativa, las cuotas.
Y obviamente esas cuotas me salían mucho menores a lo que yo pagaba en el banco. Decía, perfecto, dejo cancelado en el banco y empiezo a pagarle las cuotas al pana Javi. Listo. Dice, ¿cuáles cuotas? Estas le digo, estas te voy a pagar. Ya, hermano, perfecto. El próximo viernes te tengo el dinero. Alístate porque eso requiere un festejo, ¿no? Quería festejar. Le digo, pero esperemos que llegue el dinero, que te den el préstamo. No, dice, eso es inmediato. Eso es inmediato. Ok, listo. ¿Cuándo? Próximo viernes. Viernes, perfecto. Viernes. Yo ya me frotaba las manos y esperaba ese momento, ¿no? De agarrar el dinero, ir al banco y decirles, no me molesten más. Aquí está. He quedado libre, tranquilo con esta deuda. Pero el señor Minda, Javi, en su momento, me llama y me dice, Pablito, usted sabe que en las cooperativas se paga un encaje, ¿no? Digo, claro. Claro, claro que sí, claro que sí. Dice, mire, yo le puedo ayudar con el encaje. Le digo, no, no se trata de eso. Javi, tampoco, pues ya me vas a dar ese dinero. ¿Sabes qué? Le digo, en la primera cuota yo te doy ese encaje. Me dice, no, Pablito, no, 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 no. Es que yo no tengo así mucho como para ayudarle. Si se puede conseguir, por favor. Solamente si puede conseguirse. Le digo, ¿y de cuánto estamos hablando? Dice, como es 10 mil, usted necesita pagar $50 por mil que le preste. Como era 10, son 500. Fácil, ¿no? Digo, $500. Ah, me complicas, le digo, mi querido Javi, pero bueno, voy a tratar de que me presten y con lo que tú ya me das, le pago, ¿no? A esa persona. Total, me consigo. Pero no me consigo completo, gracias a Dios. Me consigo $350. Eso es lo que me conseguí, en honor a la verdad. Y llego con la propuesta de que no sean los 10, sino 7 mil. Porque era 50 por cada mil. Le digo, Javi, me conseguí. Ah, qué bueno, Pablito, qué bueno. Y discúlpame que no haya podido ayudarte con el encaje. No, hermano, pero ya me estás ayudando en todo, pues. Agarro los 350. Voy donde Javier, nos reunimos. Y le digo, ¿sabes qué? Un detalle. Que sean 7 mil. ¿No es cierto? Porque tengo los 350. ¿Cómo vas a creer, pues, Pablito? Te doy los 10 y yo pongo los 150. Pues los 150 ya es poco. Y discúlpame por no poner todo el encaje. No, le digo, hermano, a mí discúlpame, que me tocó conseguir. Le doy los 350 al bolsillo ese dinerito del señor Javier Mint. Y me dice. Ahí, ¿por qué no reaccioné? ¿Por qué no reaccioné ese momento cuando me dice? Oye, Pablito, dos detalles. Ya con el dinero en el bolsillo, el hombre, ¿no? Dos detalles. No le digas al pastor, no le cuentes al pastor. Pastor Carranco, pues mi compañero, también era amigo de él. Le digo, ¿y por qué? ¿Por qué no? No le cuento, estás haciendo una labor lindísima. Me gusta, qué chévere tu colaboración. Me dice, no, es que tú sabes cómo son los religiosos. Te dicen, no estés prestando plata. A ti te ha de servir. Le digo, sí, no, puede ser, puede ser. Dice, sí, yo estoy acudiendo a la iglesia con él y
y se va a enojar, se va a enojar el pastor porque te he prestado dinero, me va a decir, no, más bien utilízalo tú. Y me pone así como en contra del pastor para que yo no le cuente, pues, ¿no? No le cuente todos esos detalles. Y la segunda me dice, y por favor a mi esposa, ni le comentes. Pues ni le conozco. Ni le conozco. ¿Cuál es tu problema, Javier? No, dices que de pronto, algún momento nos reunimos y tú sabes cómo son las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres y los religiosos. No había que contarles. Porque a ellos no les gusta que prestes plata, que lo utilices tú, según él. Y su visión, ¿no? Su visión vivísima de ver las cosas. Le digo, no hay problema, hermano, ni siquiera le conozco a tu esposa. Y ¿de qué día estamos hablando, no? ¿Cuándo sería ya el proceso de este préstamo? Me dice, hermano, el viernes. Siempre hablaba del viernes. Y todos los viernes había un pretexto. ¡Qué locura! Yo ya me frotaba, el jueves, ¿no? Ya me frotaba las manos, dije, ya llega. Javier, no contestaba, el viernes, ¿no? Y me mandaba una foto, mandaba una fotografía. Pablito, yendo al banco a retirar, me chocan. Te mando la foto. Un taxi chocado, ¿no? Taxi chocado. Ah, Javier, qué pena. Hermano, déjalo nomás para el próximo viernes. Y así, ¿no? El tipo tenía siempre un pretexto. Siempre tenía un pretexto. Y muy válido, ¿no? O sea, que te choquen. Pasaba cosas así. Le digo, ¿y no puedes retirar un otro día? No, dices que los viernes son. Los viernes, Pablito. Además, el viernes se necesita para irnos a una fiestita y festejar, pues, ¿no? Estos 10 mil dólares. Digo, claro, yo te invito. Yo te invito con el dinero en la mano, hermano. Yo te invito. Y así pasaban los viernes. Mientras me frotaba las manos cada vez menos, porque empezaba a sentir de que el tipo me mentía, pues, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Entonces un día le dije, hermano, o sea, ¿hay cómo o no hay cómo? Porque ya son algunos viernes que van pasando y... No, no, tranquilo, Pablito, tranquilo. Es que a veces pasan cosas. Un día me llama Chispo. Bien chumadito. Porque no me contestaba. Dice, hermano, me peleé con mi esposa. Tenía unas mentiras tenaces. Me peleé con mi esposa. Me mandó de la casa. Y me tomé los tragos, hermano. Me tomé los tragos y es por eso que no pude sacar el dinero. El dinero está listo. El dinero está listo. Digo, ¿en serio? Dice, sí, sí. Y un día me llama y me dice, Pablito, ya. Ya está. Debe estar en tu cuenta. Le digo, ¿el dinero, en serio, lo depositaste? Sí, sí, sí. Revisa. Yo revisaba, ¿no? Nada, pues no había ni un solo sucre, pues. Peor, un dólar. Javier, no está. Ah, qué locura, dice. Ya me dijeron que iban a depositar. Digo, no dijiste que tú ibas a depositar. No, dice. La cooperativa te deposita directamente. Tú dices a dónde te depositan. Dios mío, lindo. Y así pasaba el tiempo. Una desesperación. Hasta que salió con una locura. De esas que, digo, yo, o sea, ese tipo de cosas yo no mentiría. Jamás. Así mismo, ¿no? Creo que miércoles, jueves, le llamo. Oye, don Javi, digo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Por qué lloras? Falleció mi esposa, Pablito. Falleció la mujer. Vaya usted a saber si era verdad eso, ¿no? Si era casado, si tenía un hijo, no sé, no te creo nada, Minda. ¿Cómo le puedo creer a este tipo? Dijo que se murió la esposa, le mató a la esposa. Dijo que quedaba con su niño
que nunca lo conocí. Decía que tenía un hijo, que se queda con el hijo. Y que el hijo se queda sin su madre, que él tiene que afrontar. Le digo, hermano, qué situación para dolorosa la tuya. Porque claro, imagínense, qué situación. Le digo, lo dejemos ahí. Hermano, ese dinero, ese préstamo, tú necesitas, hoy más que nunca. Se ha muerto su esposa, pues. Hermano, a mí, devuélveme el encaje, nada más. Pablito, no, ¿qué te pasa? Ese dinero está listo para ir a tu cuenta. Tranquilo, por favor, no te preocupes. Se mantenía en la situación. En vez de decirme, sí, hermano, ve, toma, ¿no? O ¿sabes qué? No tengo nada. No sé, ser sincero, qué sé yo. Nada, ninguna. Se mantenía en su labor, en su ayuda. Hasta que yo no decía a nadie. Sabían en mi casa, pero en la radio nadie sabía. Ya empecé a sospechar, pero de una manera tremenda. Hasta que le dejé que viva su luto, si es que lo hubo, y le llamé un día, ya no me contestaba. Le dije que dónde le van a velar a la señora, que quiero asistir. Me dijo, no, se lo lleva la familia a Cuenca. Pero en un pueblo en la provincia de La Suey. Nunca me dijo el pueblo. No, era una locura, una bolsa de mentiras. Hasta que ya dejó de contestarme. Y dije, bueno, me estafó, ¿qué más? Me estafó de una manera muy hábil. Y antes no fue mucho dinero, capaz que si tenía, yo le decía, dame 20 mil y doy como $1,000, ¿no? En esa escasez de dinero y más bien esperando pagar en el banco. Qué locura. Y después pasó el tiempo, porque claro, era un tipo que no había que creerle nada. Mucha gente le conocía, porque yo algo dije ya en la radio, y ya le empecé a mandar insinuaciones, oye, aparece, ¿no? Me debes este dinerito, son $350, por favor. Ya le empecé a mandar eso, o sea, yo ya el préstamo se acabó. Lo que quería es que me devuelva el supuesto encaje, pues, ¿no? Pero no, nunca apareció. Un día me llamó Chispo y me dijo, yo pensé que se iba a sincerar y les juro que yo le perdonaba. No, me llamó a decir que el préstamo está. Le digo, ¿y qué quieres, otro encaje? Ándate a la porra, pues. No, ahí sí ya, se acabó todo. Le dije, hermano, si tú tienes un poquito de conciencia, devuélveme ese dinero. Y si no, te lo regalo, no importa, no pasa nada. Jarrín saldrá adelante, no es mucho, eso se recupera. Y así fue. Y cuando conté esta historia en la radio, mucha gente le conocía. Decían, todo lo que él hizo fue una mentira. O sea, los famosos informes del terremoto, mentira. Él ni siquiera estaba ahí. Era muy hábil. Entonces tenía un verso. Y dicen que se dedicaba ahí a hacer apuestas, que vivía estafando. Y después ya hablando con el pastor, al pastor también le había dicho que podrían poner una iglesia. ¿No? Y trabajar juntos. Bueno, le quería estafar también al amigo pastor, y por eso no quería que le cuente. Bueno, tantas cosas que pasaron alrededor de este personaje. No sé si se llama así. Javier Minda.
Tremendo, tremendo. La historia del encaje. Dun, dun, dun. Tenemos mensajitos para finalizar. Muchas gracias. Dice, hoy es el cumpleaños del pastor. Ah, sí, 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 cumpleaños. Lindo cumpleaños, un lindo día. Esteban Carranco, que hoy lo nombré algunas veces porque la historia ameritaba, ¿no? Bueno, acá tengo más mensajes donde me quedé. Dice William Suárez. Pablito, buenas noches. Un saludo desde Nariño, Ipiales, carrera séptima. Un abrazo, qué lindo, Colombia. Pablito, hay que sumar 3 millones de fase de grupos en Copa Libertadores, ya que no pasó la fase de grupos y por eso fue a Sudamericana. Muy bien. Hola, Pablito, dice Sam Donoso, mi querido Sam, hincha de Emelec. Hoy es cumpleaños del pastor. Muy bien, buenas noches, Pablito. ¿Cómo vamos? Dice Milton Macancela Chávez. Vamos bien, ahí, dale y dale. Dice Cetro Digital, Pablito, ¿para cuándo una invitación a su programa al Loco Valdión y a Laure? Cualquier momento estaremos con invitados también. Poco a poco vamos avanzando. Diego Rueda, noches, Pablito, me atrasé hoy. ¿Qué pasó, Dieguito? Pero escuchó la historia, ¿no? Me imagino. Marcelo Velasco, buenas noches, Pablito. Cetro Digital, jajaja. Ja, ja. ¿Por qué no reaccioné? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pienso que la gente es como uno, ¿no? Y porque soy confiado. Y a veces este tipo de cosas tiene que pasarte para que no seas tan confiado, ¿no? Ayuda eso. ¿Qué más? Dice Ángel Álvarez, jajaja, ja, ja, buena historia, Pablito. Dice Luis Cañizares, seguro te está viendo, Pablito, qué mal que existe gente tan mentirosa, mañosa, ¿no? Estafadora, claro. Dice Cañitas 8, Pablito, qué joda con ese Minda, viveza criolla. Sí, señor, cuántos caerían, ¿no? Jonathan Hilago, Pablito, muy buenas noches. Aquí presente como todos los jueves desde Zambisa. Muy bien. Edison Morales, Pablito, buenas noches. Al príncipe de Camboya. Bueno, muchas gracias, muy gentil. Gracias por ese aporte, gracias por los mensajes, gracias por escuchar esta anécdota, esta historia. Y queda una reflexión, ¿no? Al final. No seas confiado. No te confíes así. De todo mundo. No puedes confiarte. No puedes confiarte. Hay que hacer las cosas de la mejor manera. Y si lo haces sin depender de alguien que no conoces, mejor. Muchísimo mejor. Nos vamos. Que la pasen muy bien. Muchísimas gracias por toda la sintonía. Y nos volveremos a ver como todos los benditos jueves, el próximo. 20 horas de Ecuador, 20 de USA. Voy a ver el tenis, está fabuloso. Ya hay una finalista de Túnez. Ganó, ya está en la final del US Open. Vamos a ver cuál será su rival. Y también las semifinales de varones, que va a estar extraordinaria mañana. A ver qué pasa también con quién juega con Independiente del Valle. La final de la Copa Sudamericana, ¿será Sao Paulo, será Goiânia? Dos brasileños que se enfrentan en esta semifinal. Nos vamos, una de Nanitos Verdes, murió el cantante. Sí, sí, lo mencionamos al inicio, gracias a un mensaje que nos recordaba esta situación. Nos vamos, que la pasen bien, buenas noches, hasta la próxima. Estaba bella.